Bueno, después vamos a hacer el repaso a ver qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires. Se esperan máximas de 28. Aquí estamos hasta las 4 de la tarde para llevarles toda la información y nos vamos a meter ahora con el tema que ayer nos conmocionó a todos, pero indudablemente a la familia de este chiquito. Este tema los ha atravesado y los ha conmocionado desde hace ya mucho tiempo, tanto como los 4 años que lleva este calvario. Tenía apenas 6 este chiquito cuando sufrió aberraciones, vejaciones. Pero la vejación más grande que sufrió la conocimos ayer cuando los jueces Piombo y Sal Largués decidieron reducir la pena de su abusador, además porque decían y sostenían que este chiquito ya tenía un episodio de violación intrafamiliar protagonizado por su padre, cosa que la familia ahora ha desmentido. Estamos en comunicación con Aldana, su prima, quien además acompaña a este niño, pide su tutela, y todo este caso que tanto nos ha conmocionado a la sociedad, queremos desentrañarlo, queremos estar cerca y ver si podemos ayudar y sobre todo ver si podemos quitar de la órbita de nuestros niños, no solo a los abusadores, sino también a estos jueces, como quien estamos viendo ahora, Piombo, que no hacen más que profundizar esta herida que seguramente en este chico no va a cicatrizar de por vida. Aldana, te estamos escuchando, Claudio Albarenque, Silvina Gualtieri y Néstor Espósito desde 360. Buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos todavía aturdidos por el fallo de estos jueces y tratando de conocer de cerca esta realidad, por eso queríamos hablar contigo y que nos digas cómo lo están viviendo ustedes. Y muy brevemente, la verdad que cuesta entender, ¿no?, que unos jueces traten así a una criatura y digan semejantes barbaridades, y más que este hombre hace un año ya que está en libertad a 4 cuadras de mi casa y nadie nos haya informado de nada. Yo teniendo a mi nene que sale a la calle, que sale a jugar. La verdad que es muy indignante lo que nos pasó y lo que está pasando. Cuando escuchaste la argumentación del fallo, que además ayer fue lo que salió en todos los medios, porque este señor Horacio Piombo hizo una especie de raíz mediático tratando de explicar sus argumentos. Cuando escuchaste las barbaridades que decía, ¿qué te pasó a vos? Y la verdad que me dio mucha bronca, mucha impotencia. Hasta llegué a pensar de que ¿qué piensa él si él no tiene un nieto, si no tiene un hijo que sabe que le puede pasar lo mismo? Que ¿por qué defiende un violador y hunde a un nene, no? Porque la verdad que lo que ellos hicieron fue hundir a mi hijo y salvar a un violador y seguir, o sea, como aumentando la violación, porque esto lo que hace es defender a un violador, los dos. Aldana, recién dijiste a mi hijo, vos lo tenés a tu sobrino, en realidad desde que nació, está bajo tu cuidado, ¿no? Sí, sí, desde que era bebé. Desde que era bebé, ¿y por qué lo cuidas vos, desde tan chiquito? Porque, bueno, lamentablemente tocaron unos padres que no son muy buena gente, ¿no? La madre lo abandona cuando el nene tenía 2 meses y el padre, a los 6 meses del nene, queda detenido. El nene queda en mi casa con mi abuela y conmigo. Obvio, quien figuraba como responsable en ese momento era ella. Pero bueno, fue una cosa que lo fuimos criando las dos. Yo empecé a trabajar después, y mantenía a mi abuela y mantenía al nene. O sea, siempre fue de nosotros el nene, más que de los padres. La madre no apareció nunca más hasta el día de hoy. Y el padre salió a estar detenido hace 2 años. O sea que él prácticamente lo tuvimos desde que nació, ¿me entendés? O sea que es imposible que su padre biológico lo hubiese violado porque estaba preso este hombre. Sí, sí, es imposible. Por eso es que salí a las cámaras, porque como me dio mucha bronca saber, escuchar lo que esos jueces dijeron, y esta fue una forma de demostrarle que ya desde un punto ya es todo mentira lo que dicen. Porque el nene no compartió nada con su padre, nada, no tuvo infancia con su padre, no tuvo nada. ¿Me entendés? Entonces es una gran mentira todo lo que dijeron. Pero esto que yo digo es comprobable, porque lo pueden comprobar en un juzgado y saber que el padre estuvo detenido. Aldana, perdón, no queremos la intimidad, porque si lo último que queremos es volver en la historia, volver a la intimidad, pero vamos a la causa, porque aunque hubiera sido, aunque hubiera tenido un episodio de abuso previo, tampoco no tiene nada que ver, aunque haya razón jurídica, no me importa la razón jurídica. Y si hubiera una razón jurídica que dice eso, ayer lo decíamos acá, hay que romper esa hoja y reescribir todo, porque la verdad sería una locura. Pero igual es importante dejar claro esto, porque este señor salió diciendo que figuraba en un expediente un hecho previo de abuso, que entonces, entre ultrajante y gravemente ultrajante y todas las pavadas que decía, digamos, dejemos claro esto, no hay comprobado un episodio previo de abuso en este chiquito.
no hay pruebas ni testimonios que nosotros hayamos dicho tampoco de que el nene era gay, de que se vestía de nena como dijeron, de... no, es todo mentira, sí, todo lo que dijeron. ¿Cómo es la situación, Aldana, del chiquito hoy? ¿Cómo está? ¿Está yendo al colegio? ¿Está escolarizado? ¿Está contenido? ¿Tiene un grupo familiar de pertenencia? ¿Cómo es su vida hoy? Yo llevo una vida normal, bueno, hasta que nos enteramos de eso, para él era una vida normal, ¿no? Porque fallece mi abuela hace 2 años, se viene a quedar conmigo directamente, él continúa diciendo, empieza a decirle papá a mi marido. Yo tengo 3 hijos más, para él siempre fueron los hermanitos, aún estando mi abuela, siempre fueron los hermanitos. Siempre fue al colegio, el colegio es un gran apoyo que yo tengo también, que tiene él, porque es mucha contención la que tenemos del colegio. No, él lleva una vida normal, o sea, tiene sus amigos, tiene sus amistades, vienen los chicos a casa, juegan acá. Es una vida normal la que lleva el nene, una vida normal. ¿Cómo sobrelleva lo que le ocurrió? ¿Cómo convive? ¿Cómo atraviesa? ¿Cómo superó, si es que pudo hacerlo, la experiencia traumática que le tocó vivir? Y yo pienso que tiene mucha vergüenza él, mucha vergüenza, porque hoy cuando miró el noticiero, o ayer también cuando miró apenas un ratito cuando yo me distraje, como que le da vergüenza el saber, aparte de las cosas que dicen, volver a recordar todo, ¿no? Lo que le pasó. Yo hoy justamente le estaba preguntando si él se acuerda lo que le había pasado y me dice que hay cosas que sí, hay cosas que no. Pero justamente lo que nosotros salimos a decir de lo que este hombre le hizo en el vestuario, eso él se lo acuerda. Y como que se pone triste, se pone mal, que no le gusta hablar del tema, es como algo oscuro en su vida. Lamentablemente le quedó marcado para siempre. Lógico, pobrecito. ¿Tiene ayuda psicológica? ¿Lo están acompañando? No, no tiene ayuda psicológica. ¿Y nadie desde el sistema judicial se acercó como para brindar gratuitamente esta ayuda? Ahora sí. Ahora se me acercó anoche un hombre que me dijo que iba a poder, podía empezar a hacer terapia. Podíamos hacer terapia de familia también después de todo esto, que lo veo como... es una cosa buena para acompañarlo a él, que no se sienta que va solo. Pero anteriormente no, creo que, mira, en el mes de noviembre vino una asistente social, sí. Y como para que él vaya a un psicólogo, pero mira que te digo, vino una asistente social en noviembre y ni siquiera me avisó de que este hombre estaba libre, ya de vamos. Y justamente agarró el mes de feria después, porque era fines de noviembre, y yo perdí mi número de teléfono, o sea que no, tampoco tuve más contacto con esta mujer. ¿Vos tenés algún avance en el trámite legal para obtener la tenencia definitiva de este chiquito a quien criás como tu hijo? ¿Cómo está la causa para la adopción plena, para la tenencia plena de él? Y justamente eso se está encargando mi abogado. Es una cosa que mucho me insistía la escuela, pero en el momento de que mi abuela me lo deja a mí, el nene no tiene partida de nacimiento porque no la encontré, y no tiene documento, y o sea, yo necesitaba sí o sí al padre, comunicarme con el padre, o tener que hacer mucho más lío para poder tener las cosas. Pero hoy en día, con todo esto, el abogado me lo facilita mucho para hacerlo. Uh-huh. Se me hace mucho más fácil si ya está en trámite el tema de la tenencia. Aldana, con todo esto, como bien decís, que es un otro paso por esta estación de este Via Cruz y que le ha tocado a tu hijo, como bien vos le decís, ojalá todo esto, que es una porquería el juez, uh-huh, una porquería el fallo, una porquería que él tenga que volver a revivirlo, ojalá al menos esta exposición pública, porque mucha gente a lo único que le teme es a los medios. Entonces digo, tanto candidato, tanta gente que anda por ahí pavoneándose, que tiene ganas de aparecer, o sea, aparecen ahí como solucionándole la vida a la gente. Tratá de ser clara y ojalá aquellos que te escuchen que ahora puedan darte una mano en qué. ¿Qué necesitas concretamente? ¿En qué tienen que ayudarte con vos o con tu abogado para que el chico esté con vos definitivamente? Aprovechemos este momento para decir claramente, loco, vamos a darle una mano en esto a esta mujer que está haciendo algo por este chico a quien la sociedad le hizo todo. El peor daño que le podían hacer, esta es la mujer Aldana que está reparando su vida día a día. ¿En qué, Aldana, esta sociedad? Esperemos pueda ayudarte. Mira, justamente eso, cuando hablábamos anoche con el abogado y con un hombre, que te digo la verdad que con tantas cosas que tengo en la cabeza no recuerdo bien su nombre, fue el que me facilitó todo para hacerme la tenencia. Por eso hoy mismo él me daba un papel donde el nene decía que ya estaba bajo la tenencia mía, ¿me entendés? Para todos, o sea, ya quedaba como que el nene tenía, yo estaba bajo la tenencia, el nene estaba bajo mi tenencia, y o sea, había que hacer más cosas, más papeles, pero como te digo, eso se encarga el abogado, te digo la verdad,
no entiendo mucho y tengo tantas cosas en la cabeza que también me confundo cuando me lo van diciendo. Perfecto. Pero gracias a Dios el tema de la tenencia ya está casi solucionado y puede ser que lo tengamos antes de lo posible. Ojalá. Te deseamos que ojalá pueda empezar a repararse un poco tanto daño que le han hecho a tu hijo, como bien vos le decís, y que tenga rápidamente, que tengas vos su tutela, su tenencia, para poder también acompañarlo en este trance. Te mandamos un cariño grande, Aldana, y acá estamos, para lo que necesites. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Un beso luego. Grande. Bueno, ¿qué hacemos con los jueces, Néstor? Con estas dos personas que venimos nombrando desde el día de ayer y que este fallo, por lo menos abro por mi vida, me violenta saber que hay personas de este estilo que marcan el destino de estos chicos y de este violador que tendría que estar preso. Desde el punto de vista técnico, lo que hay es una intención de generar procesos de juicio político contra ambos. De hecho, uno de ellos va a ser impulsado o está siendo impulsado por un hombre muy cercano al oficialismo, por Carlos Kunkel, que es quien está presentando los primeros pedidos de juicio político. Carlos Kunkel es un hombre que fue consejero de la magistratura en su condición de legislador y desde allí impulsó buena parte de los juicios políticos que se desarrollaron en los últimos tiempos. Pero hay un obstáculo que es virtualmente insalvable. La jurisprudencia consolidada establece que los jueces no pueden ser removidos por el contenido de sus fallos, a menos que esos fallos sean delictivos, es decir, que cometan el delito de prevaricato, resolver en sentido contrario de lo que indican las leyes, pero como muchas veces hemos dicho aquí, las leyes dicen lo que los jueces quieren que digan, de manera tal que probar que hubo un delito en un fallo es realmente complicado y para ello debería haber una condena previa que empujara a los jueces al juicio político. Si un juez sostiene en un sentido o en otro, y la ley le permite en el libre albedrío de su interpretación que pueda desarrollar fallos, aun cuando sean repugnantes como este de que estamos hablando, lo cierto es que no existe la posibilidad de removerlos por el contenido de sus fallos, sí por un mal desempeño y mucho más por la comisión de un delito, pero no por lo que dicen sus fallos, porque para eso entiende la propia justicia que están las etapas de revisión, las cámaras revisoras, en este caso la Corte Suprema, que pueden corregir los errores. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que es muy probable que los jueces Piombo y Saldargués tengan un fallo de una instancia superior que corrija este fallo que ellos firmaron. Pero no que haya por ese fallo una causal de mal desempeño que pudiera permitir en el futuro removerlo de sus cargos. En este caso particular, por lo que acabamos de escuchar de Aldana, sí habría un mal desempeño por parte de los jueces, porque una de las características de este fallo, lo que ellos argumentan es que el chico ya había sido ultrajado y que eso fue lo que causó en principio el agravante. Ahora, si eso es mentira porque el padre estuvo preso y ese hecho jamás sucedió, se equivocaron. Si el argumento es que el fallo está basado sobre argumentación que es falaz, el fallo es nulo. El fallo que debe ser es declarado nulo y los jueces apartados del expediente. Pero este procedimiento penal no amerita que el error cometido en la redacción de un fallo sea considerado una causal de juicio político. Claro. Lo que estamos diciendo es que los jueces están virtualmente blindados contra cualquier tropelía que puedan cometer. Y que el sistema los protege porque bajo el argumento de que los jueces deben ser independientes y no deben estar expuestos a esta cuestión de que la conmoción pública que genere uno de sus fallos pueda llevarlos a resolver en un sentido contrario del que ellos están convencidos que deberían hacerlo, bueno, esa protección es la que virtualmente los deja blindados ante tropelías como esta. Lo que estamos diciendo es que hay mínimas, casi nulas posibilidades de que los jueces vayan a ser removidos por el mecanismo de juicio político. Y además, si ocurriera, estaría a contramano de todo lo que se ha venido produciendo en más de 100 años de historia del Poder Judicial argentino respecto de esta garantía de la imparcialidad
que los protege, insisto, ante animaladas como estas que acaban de hacer. Hay que modificar entonces las cosas. No, también es claro, lo que dice Néstor, y seguramente están cubiertos. También se dice habitualmente que los jueces hablan por sus fallos, ¿no? Uh-huh. En este fallo han quedado de manifiesto, sobre todo la argumentación, quien tuvo la oportunidad de escucharlo a Piombo, queda claro que este hombre mínimamente tiene que ir a un peritaje psicológico. Este hombre no está bien. Y además, como se hace, viste, con la violencia de género, que se hace un perímetro para alejarlo de las víctimas, yo diría que le hagan un perímetro en el Poder Judicial, que lo alejen de las víctimas, porque es muy peligroso este hombre. Y después, bueno, que resuelvan. Seguramente tiene la espalda cubierta legalmente, pero la verdad, estaría bueno ir jubilándolos a los dos, rápidamente.